Y hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie en el que probablemente sea el último, quizás, que lo edite yo, mejor dicho. No sé qué es lo que iba a decir, pero bueno, la cosa es que este probablemente sea el último capítulo que lo suba a YouTube como tal, ya que probablemente el final de la serie sea en directo, o quizás también lo edite, veremos. No, hasta ahora no aseguro nada. Pero mientras tanto nos enfrentaremos al Zetsuelo ya en una de las últimas fechas de la serie. Ya quedan cuatro, si mal no recuerdo. Sí, cuatro. Ahí como pueden ver en la tabla estamos a 2 puntos del Inter. De luego que les ganáramos el duelo directo entre ambos, ¿no? Estábamos con 5 puntos de diferencia con el Inter. Y ahora estamos a solo 2 puntos nada más de ganar y esperar a que no ganen frente al Milan. Pues podríamos ser líderes incluso por duelos directos. El que no entendió el mensaje es Manolas completamente, porque acaba de hacerle falta al parecer al del Sassuolo. Vamos a ver la repetición si fue o no. La verdad yo no vi nada, o sea apenas veo que va a la pelota. Pero no sé por qué cobró y tapa Meret, pero lamentablemente en el rebote Ayew anota el gol. Sí, Ayew nos anota. ¿Qué se le va a hacer? Justo cuando estamos peleando el campeonato pasan este tipo de cosas. Bueno, empezamos perdiendo frente al Sassuolo, un partido que no estamos nada cómodos. O sea, como pueden ver, recién en la media hora estamos creando oportunidades y la va a tener Buendía. Vamos a ver qué hace Buendía y pega en el palo, pero rechazan el balón y buscan a este Mandíquez, que no sé quién es, pero es muy rápido. Y Manolas evita por fin que logre hacer gran cosa mandándola para afuera y sin hacer falta. Menos mal, no fue tan torpe en esta jugada. Y ojo, porque por ahí se viene Buendía, que va tocando con Ziyech, que era de nuevo con Ziyech. Recién ahora que estoy jugando, por eso lo puse, porque fue un disparo nefasto. Igual que nuestro segundo tiempo. Recién pueden ver que ya casi terminando el partido tuvimos ahí una gran oportunidad, no logra entrar y perdemos un partido increíble, de verdad, contra el Sassuolo, que no es por nada, o sea, juega bien y todo, pero podemos perder el campeonato con ellos. Y ahora nos vamos frente al Manchester City en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Estamos a nada de llegar nuevamente a la final. Solamente tenemos que aguantar el 0 o en tal caso empatar simplemente. El caso es no perder, por ejemplo, 1-0 o 2-1, porque en tal caso, bueno, con el 2-1 nos vamos a tiempo extra, con el 1-0 quedamos eliminados. Así que el tema es como, bueno, no perder el día de hoy, ¿no? Igual pasar, por ejemplo, perdiendo 3-2 o 4-3 no es lo ideal. Sabemos que queremos llegar a otra final de manera prolija, así que lo importante acá es volver a complicarle la vida al Manchester City como lo hicimos en la ida. Ahora escuchemos por última vez probablemente el himno de la Champions. Así que ahí logramos escuchar el himno y que arranque ya el partido de vuelta, donde no está Lewandowski de titular en el City. Y ojo, porque por ahí empiezan presionando con todos los de Guardiola, pero logramos salir excelente de esa presión y gol de Osimhen en 11 minutos. Hasta ahora ninguno de los dos ha logrado rematar con peligro o cosas así. Eso sí, la presión del Manchester City, como les digo, es asfixiante, en serio. Yo que pensaba que los equipos de Guardiola no eran así, pero bueno, miren, nos topamos con eso. Sí es cierto que perdón, en el Barcelona era así, pero ya no mucho luego, hasta esta temporada, por lo menos que pude observarlo. De nuevo, no soy fanático de Guardiola, por eso es que no sé mucho sobre eso. Así que dejémonos ya de hablar de esas cosas y vamos ganando 1-0 en ese partido de vuelta. Décimo gol para Osimhen, impresionante la Champions que se está marcando Víctor. Así que vámonos a otra jugada donde la tiene Cancelo para Griezmann, porque sí, Griezmann está en el City y casi anota Antoine Griezmann, que no sé qué hace en el Manchester City realmente. O sea, de verdad, Lewandowski lo vería
más viable, ¿no? Para ellos, y encima no tienen la banca en un partido tan importante, bueno, no lo sé. Allá ellos, siempre Guardiola haciendo estos experimentos en esta clase de partidos. Ya lo vimos en la final de la Champions de la semana pasada. Y bueno, si hay penal o no, la verdad no sé. La misma jugada que con el Sassuolo, de verdad que no sé qué penales están cobrando. Pero anota Griezmann nuevamente. No sé para qué dije que no era la mejor opción para el City. Pero mira, nomás acá no salen anotando gol. Sí es cierto que de un penal ahí dudoso, pero bueno. Y sigue presionando el Manchester City. Ya estamos segundo tiempo, pero salimos nuevamente de gran manera de esa presión. Y ojo el pase filtrado que le pone Osimhen, puede liquidarlo y puede ser su cuarto gol en la eliminatoria. Y claro que lo va a hacer, minuto 65. Ya se agotaron prácticamente todas las opciones que tenía el City para clasificar. Tiene que hacer tres goles. Algo que realmente con lo que le ha costado jugarnos, pues no creo que lo logre realmente. No es por mufar ni nada, pero es que hemos hecho buen partido dentro de todo, ¿no? Entonces yo creo que podemos más nosotros anotar el tercero, o incluso que ellos nos empaten y nosotros anotar el 3-2 o algo así, en lugar de que ellos pues anoten los tres goles que necesitan, ¿no? Y nos remonten el eliminatorio. Y ojo, porque por ahí se viene Foden, el pase que le pone a Bernardo Silva, porque sí, Bernardo Silva nos anota gol, un jugador que nunca me pareció la gran cosa, pero bueno, acá termina anotándome y están a solo dos goles. El tema es ahora tratar de salir a contraataque. 3 minutos nada más pasaron, increíble. Y ojo el balón que le pone Griezmann a Sterling, que es demasiado rápido este tipo. De verdad llegó a ese balón, no puede alcanzarlo. Di Lorenzo pegó en el palo su centro. No lo pongo, no es muy importante esto, pero miren lo que va a pasar ahora, porque intentamos salir y siguen presionando. Y de verdad Sterling, con lo rápido que es, pues puede llegar a ese tipo de jugadas, ¿no? Así que va a tener que sacar ojo qué están haciendo. Dios mío, ya estamos empezando a equivocarnos, no puede ser. Vamos 2-2, vamos tranquilos, muchachos. Y ojo, porque por ahí la tiene Foden de nuevo, pero ataja Meret. Y vamos saliendo nuevamente de gran manera de esa presión. Y contraatacamos excelente. Vamos a ver si Insigne logra liquidar este eliminatoria y logra hacerlo 3-2, como les dije. Era así. Veía más probable que nosotros fuéramos ganando 3-2, por decirles, o anotáramos el tercer gol, a que ellos logran remontarlo. Y ahí está. Logramos el resultado que tanto buscábamos. Ahora el eliminatoria está 5-3. Ya se acabó prácticamente, ¿no? Ya faltan 9 minutos nada más. No creo que logren hacerlo, y encima jugando sin 9, así que ya está. Estamos en la final prácticamente. Vamos por ese bicampeonato sí o sí. Bueno, saco a Osimhen, que ya está cansado. Buendía lo mismo. Se han jugado muy buen partido estos dos. Sobre todo Osimhen, 2 goles el día de hoy. 4 en la eliminatoria, impresionante. Pero ojo, porque por ahí la tiene Bernardo Silva, que no se la pueden quitar. Vamos, ni que fuera Mahrez, por favor, quítenle el balón. Y ojo, porque remate y Meret en el fondo, que responde. Porque sí, en estos últimos minutos el City se abalanzó al ataque impresionantemente. Es increíble la cantidad de jugadores que han puesto allí. Pueden quedar descubiertos para la contra. Vamos a ver, ahí la tiene Bender. No sé qué hace Bender en el City, pero logra quitar muy bien St. Just. Y vamos a ver si armamos la contra con Di Lorenzo ya en el minuto 91 casi. Vamos a ver, no le pueden quitar el balón a Di Lorenzo, y sirve Mertens para Insigne. Y aquí está, se terminó el partido acá también. 6-3 ahora global, impresionantemente. No me lo esperaba esto. Realmente pensé que íbamos a salir de acá con un empate o con una victoria ajustada, pero no con un 4-2. Es cierto que el City nos jugó mejor, sobre todo en el segundo tiempo, pero ahí está, fue cuestión de aprovechar los espacios que nos dejaron, porque obviamente se iban a ir con todo al ataque, a llenar el área de jugadores en campo contrario. Era obvio, ¿no? Bueno, del área, bueno, entendieron lo que quise decir, pero ahí está. Décimo gol también de Insigne, que bueno, aún así Osimhen es nuestro goleador en la Champions. Pero estamos nuevamente en la final y tenemos opción al bicampeonato tan deseado que buscamos. Así que ahí está Guardiola, que saluda a Martínez después de una gran eliminatoria que planteó el técnico peruano. Y ahí está, metemos al Napoli en otra final de Champions, segunda consecutiva, y veremos si logramos también el título de
esta forma, ¿no? Si logramos el bicampeonato, todavía no sabemos cuál va a ser nuestro rival, está entre el Tottenham y el Inter, pero esa eliminatoria todavía no ha concluido, todavía se va a jugar la vuelta, hasta ahora va ganando el Inter. No me quiero cruzar de nuevo al Inter porque los partidos con ellos son muy aburridos, pero bueno, mientras podamos ganar la Copa, y no sé si va a ser así porque Fabinho está suspendido para la final, pero bueno, ahora jugaremos frente a la Juve, un partido trascendental en la Serie A porque, como recordarán, perdimos frente al Sassuolo y el Inter empató frente al Milan. Ojo, o sea, no nos saca 5 puntos de nuevo, sino que ahora son 3, pero igual es una ventaja considerable y veremos si podemos reducirla, ¿no? Además que en tal caso el Inter empiece a perder puntos, tenemos los duelos directos a favor, los goles, también la diferencia de goles, mejor dicho, a favor. Tenemos todo. En realidad, factores externos que no sean puntos, ¿no? El único problema es eso, realmente, porque van a ver la tabla en estos momentos. Seguimos todavía a 3 puntos, seguimos en el segundo lugar. Pero bueno, hay que ganar sí o sí frente a la Juve. No creo que ellos pierdan contra el Hellas Verona o que empaten. Realmente, porque sí, les toca el Hellas Verona. O sea, es un regalo prácticamente para los Nerazzurri. Pero no queda de otra. Acá es ganar o ganar sí o sí, porque si perdemos, nos podrían incluso pasar los de la Juve. Así que bueno, hay que ganar sí o sí. Ojo, porque por ahí la tiene Osimhen. Vamos a ver, no lo agarra nadie de la defensa. Ojo, porque la tiene Insigne, pero tapa Chesney, siempre lo salva cuando su defensa hace agua. Pero ojo, porque por ahí se viene Correia, que no sé quién sea. Y va a sacar de ahí Meret. Abraham quizás no será el mejor delantero en cuanto a skills y todo eso, pero aguanta muy bien la pelota y es muy difícil quitársela. Y ojo, está en el segundo tiempo e Insigne no logra anotar otra vez. Chesney, de verdad que los está salvando en estos momentos, pero vamos a ver qué logra hacer Zielinski desde el tiro de esquina. Bueno, gana el central de la Juve, que no sé si es de Liga o cualquier otro, bueno, no sé. Y nos vamos a la siguiente jugada, donde ojo, porque ahí la tiene Buendía, pero otra vez ataja Chesney. Dios mío, se está volviendo una pesadilla. Y bueno, le sacan a María Ziyech por una supuesta falta a Cristiano Ronaldo. No sé, no la puse ahí, iba a salir la repetición, pero bueno, no sé por qué la salté. Supongo por los cambios que iba a hacer, no recuerdo la verdad. Pero bueno, otra vez tiro de esquina y esta vez lo va a ejecutar Insigne. Vamos a ver si logra encontrar de nuevo a Osimhen, pero Chesney de nuevo, que hace tiempo es uno de los arqueros que de verdad en este juego hace demasiado tiempo, en serio, se demora mucho para sacar un balón, pero ahí está, se lo merecía por congelar el tiempo, y ahora se come ese gol increíble, y Zielinski, que logra anotar, dentro de todo fue buena definición, pero se lo come completamente Chesney. O sea, de verdad, el tipo que nos estaba complicando el partido, pues acá van a ver en la repetición ahora. Muy buen balón dentro de todo de Osimhen, muy bien la tocaron todos. La definición es quizás no es muy buena, es cierto, ahora que lo pienso bien. Pero es que miren ese gol que se come, o sea, realmente en cualquier otra situación, quizás, cuánto les apuesto que hasta si la Juve iba ganando, sacaba ese balón. Pero no, acá se lo termina comiendo y es que merecíamos ya sí o sí anotar, ¿no? Pero no, estamos ya en el minuto 86, vamos a ver qué logra hacer Insigne tras un gran balón de Osimhen, pero se va por fuera nuevamente. O lo atajó Chesney, la verdad no vi bien, vamos a ver. Nuevamente casi la agarra Chesney, si le caía otra vez en las manos y se la comía, bueno, no sé. Dudo mucho, sacan a Abraham, que lo mejor que hizo fue aguantar el balón, pero hasta eso, no logró tener tampoco opciones para definir, ¿no? Así que bueno, lo sacan por Rodrigo Moreno, que tampoco va a ser solución a sus problemas, porque acá en las últimas jugadas Bentancur le hace un penal realmente innecesario a Insigne. No necesitabas ponerle la pierna ahí, vamos a ver. Esta sí es más penal que todos los que me cobraron en este capítulo. Así que eso sí, no lo digo porque sea a mi favor, ojo, sino porque realmente es más falta eso que todo lo demás que cobraron. Así que va a ir Montiel, que es mi hombre de seguridad en este caso, y lo anota 2-0. Se lamentan los de la Juventus, pierden las opciones del título y nosotros seguimos encaminados. Y también no sé si tenga mucho que ver ahora, pero según vi el fixture, a la Juve le toca en la última fecha frente al Inter. Así que ojalá nos hagan el favor, ya que acá les hemos ganado. Y bueno, y el Inter es uno de sus clásicos rivales por excelencia en la historia del fútbol italiano. Así que no creo que prefieran que salga campeón el Inter antes que el Napoli, ¿no? Así que bueno, ojalá nos hagan ese favor
ya que no tenemos tampoco muchos scudettos y queremos por fin ganar uno en esta serie. Así que bueno, se va a acabar el partido igual y ahí está 2-0, victoria de oro. Vamos a ver si seguimos, bueno, seguimos en la lucha en realidad, pero vamos a ver si por ahí el Inter pierde puntos y nosotros seguimos ganando como sea. Pero las últimas dos fechas van a ser un cierre de fotografía. Créanme, y hasta ahora tenemos una gran oportunidad. Montiel, que ahí se saluda con Dybala, los dos argentinos. Así que hasta acá llega el capítulo de hoy, un capítulo un poco más corto, pero bueno, adiós.